a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Ya casi una semanita que estamos, y hoy día terminamos un poco, parece, con Filemón, esto que nos ha dicho, y hablando de la esclavitud. Ya sabemos de que el Señor vino a liberarnos de la esclavitud, y ya le hemos dejado al Señor por ahí, ¿no es cierto?, ofreciéndole este mes que estamos comenzando, hagámosle, todavía nos queda tiempo, nos faltan 2 días para la semana, pero veamos, ¿de qué soy esclavo? Para que esta libertad que me vino a dar el Señor de la esclavitud del pecado, yo pueda decir, Señor, sácame de esta, saca. Ya vimos, ¿se acuerdan el otro día? Unas tremendas listas, pero la soberbia, la ira, la impaciencia, el orgullo, el egoísmo, y cada uno vea por ahí. Y bueno, veamos qué nos dice el Señor a través de esta palabra, que te lo decía a ti. Acuérdate que nosotros nos poníamos en esta posición que Pablo nos estaba hablando personalmente. Y ya terminando, la última de Filemón 15 nos dice lo siguiente. Acuérdate que estaba viendo todo lo que era la esclavitud sobre esta persona que le pedía que por favor lo recibiera en su casa, que había sido convertido. Y sigue. Es que tal vez te abandonó por breve tiempo, precisamente para que ahora lo recuperes de forma definitiva, pero ya no como esclavo, sino como algo más, como un hermano muy querido. Para mí ya lo es muchísimo, pero más todavía debe serlo para ti como persona y creyente. Palabra de Dios. Fue esclavo. Estuvo contigo, se fue ahí, se convirtió, como decía adelante ayer, ¿no es cierto? Bueno, ahora te pido, va a estar contigo, recíbelo con amor, ya no como esclavo, no como tu dueño de la persona, sino como un hombre libre, un amigo, un creyente para compartir, ¿ya? Lo recuperes en forma definitiva, no como esclavo, sino como un hermano muy querido. Y le dice, para mí ya lo hice y para ti va a serlo también. Así que como lo veíamos, hermanitos queridos, ayer, veamos que eso es lo que estábamos viendo en nuestra esclavitud. Que esto tan poquito, 4, 6 días tuvimos con Filemón, ¿ya? Pero es algo fundamental. Liberarnos de la esclavitud, para eso vino el Señor, para liberarte a ti, para liberarme a mí del esclavo, de la muerte, del terrorismo, del pecado, de la lujuria, del egoísmo, de la ira, de todo eso que Satanás me está tentando siempre, del dinero, del poder. Esas esclavitudes hoy día, digámosle, Señor, aquí estoy fuera, estoy fuera. Fuera, me liberó el Señor. Así que ojalá hiciéramos una notecita por ahí de todas las esclavitudes que tenemos y que el Señor ya vino y nos liberó para siempre. Pero tenemos que decirle nosotros, aquí estoy, Señor, acepto tu regalo. Así que digamos, Señor, aumenta mi fe y por favor, ven a darme ese amor maravilloso que ya está ahí en tu corazón, pero ven, entrégalo al mío para que yo pueda liberarme de todas esas esclavitudes que el mundo me tiene atado. Thank you.
bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz, bendito amor.